Muy buenos días, mi querida ciudad guayana. Buenos días a toda Venezuela. Buenos días a esas amigas que están ahí pendientes de nuestro programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de aprendizaje y muchos conocimientos. Claro que sí. Y esta mañana huele a Navidad. Huele a Navidad aquí en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque hay aromas riquísimos. Y ahora sí, cuando yo digo riquísimos, porque usted siempre dice, la señora Yusley dice que huele rico y es pintura, es cuadro, es esto, no, es perfume, es jabón. No, pero hoy huele súper, súper rico. Huele a Navidad esta mañana aquí. Vamos a darle la bienvenida a Sally Marun. Bueno, buenos días. Buenos días, Yuleni, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Espero que lo que les haya traído les traigo el día de hoy les guste. Y como dice Yuleni, huele a Navidad. Huele a Navidad, mira, aromas de verdad demasiado rico, ahora sí, rico, 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 porque el Chalimar hoy nos viene a sorprender con un detalle. ¿Ustedes recuerdan cuando Chalimar vino que nos hizo aquella casita de galletas, ideal como para adornar nuestras mesas en esa época decembrina, un 24, un 31 de diciembre? Dígalo, ya Sí. empezando la Navidad, decoramos nuestra mesa con esos dulces deliciosos. ¿Y si ustedes quieren probar los dulces de Chalimar? Ya usted sabe, más adelante nosotros le vamos a estar diciendo dónde usted va a encontrar esos dulces. ¿Quiere cupcake bien decoradito? Shalimar se los tiene, ¿no es Se los Shalimar? tenemos también. Bueno, Rellenos, decorados, sin gluten. buenísimo, buenísimo. O sea, para los Para gustos. todos los gustos. Bueno, ustedes se comunican con Shalimar y de verdad aquí en la mesa ya yo tengo ganas hasta de colocar uno de esos cupcakes que tienen esos santas, pero yo no les voy a estar diciendo más. Yo quiero que los chicos me hagan un recorrido por la mesa para que ustedes vean lo que nos trajo Shalimar esta mañana. Así que vamos a ver Shalimar, ese típico Santa colocadito ahí sumergido completamente en el... Con los piecitos boca abajo. Ahí estamos viendo Shalimar. Tienen acá, ya permítanme acercárselo para que lo puedan ver mejor. Una composición de dos cupcakes haciendo la figura de Santa. Tienen unos duendecitos, unos muñequitos de nieve, un reno al extremo. La cajita de perdón, de galletas. La Perfecto. misma masa de la casita, pero esta vez hicimos una cajita full de galletitas. Perfecto. Ahí estamos viendo esos cupcakes bien decoraditos. Así que ustedes ya pueden pedir y decorar también esa mesa, ¿verdad? El Sí. cumpleaños, imagínate tú el que le toque cumpleaños en el mes de diciembre. Bueno, ya hemos, a raíz del programa, hemos tenido ya varios encargos de las casitas, hemos vendido varias ya ¡Guau! para cumpleaños, que las han encargado mucho y bueno. Bueno, y si ustedes aprovechan, si ustedes están encargando las casitas, imagínense, yo lo voy a tomar para que las chicas lo vean mejor, Shalimar. Voy a tomar estos dos cupcakes acá. Miren, la composición que realizó Shalimar aquí con dos cupcakes y un Santa. Un Santa, ahí lo tenemos. Ustedes ya piden sus Santas ya armaditos. Los Pero Santa, en los la baja, muñecos de nieve. pero en el cumpleaños, si no me tienen que dar la cabeza nada más, me tienen que dar el cuerpo El cuerpo completo. completo. Bueno, aquí tenemos parte del trabajo que Shalimar nos trajo la mañana de hoy, pero yo los voy a seguir enamorando a ustedes. Si ustedes están encargando las casitas de galletas, ya yo sé que a ustedes van a encantar el proyecto de la mañana de hoy, sé que también lo van a encargar. Vamos a mostrarles, chicos, ese arbolito bellísimo que tenemos acá, un arbolito de Navidad. Ahí lo tenemos. Eso es lo que nosotros vamos a estar Elaborando el día de hoy. elaborando la mañana de hoy, este bello arbolito, esas amigas que le encanta trabajar con la repostería, ya saben en qué van a utilizar esos cupcakes, ¿verdad? Sí. Vamos a trabajar haciendo un arbolito, el obsequio de la mañana de hoy. El obsequio, bueno, Salimar me dijo a mí que agarrar una bandeja acá para obsequiar. Yo voy a tomar esta que tengo acá, chicos. Esta que son cinco cupcakes. Cinco cupcakes vamos a estar ofreciéndolos, rifando la mañana de hoy para esas televidentes que están ahí en sintonía. Vamos a voltear un poco para que hagan bien la toma. Ahí. Ese es el obsequio de la mañana de hoy. Así que chicas, pendiente y también pendiente con lápiz y cuaderno porque vamos a aprender a trabajar, a hacer ese arbolito, ¿verdad, Shalimar? Sí, correcto. Bueno, ahora sí nos vamos con la lista de materiales. Ponqué. 80 gramos de margarina sin sal. 180 gramos de azúcar, 3 huevos, 30 gramos de harina todo uso, 10 gramos de polvo de hornear, 10 gramos de leche líquida, 80 gramos de almendras fileteadas. Repito, para el ponqué,
80 gramos de margarina sin sal, 180 gramos de azúcar, 3 huevos, 30 gramos de harina todo uso, 10 gramos de polvo de hornear, 100 gramos de leche líquida, 80 gramos de almendras fileteadas, ¿correcto? Correcto. Eso es para elaborar lo que es los ponquecitos, para hacer los cupcakes pequeñitos. Sí, no, lo puedes hacer también grande. Estos que yo tengo acá son un capacillo número 8, 7 y 5. Son los más pequeñitos. Son los pequeñitos con los cuales vamos a trabajar el arbolito. Sí, el día Perfecto. De hoy. Los puedes hacer con el molde más grande, en este caso con las figuras que están acá en la mesa. Son capacillo número 11 y número 10. Perfecto. Salen igualmente, lo único que te va a variar la cantidad de los ponquecitos que te salgan. Perfecto, buenísimo. Entonces vamos a ver acá. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para hacer esa belleza arbolito que tenemos ahí? Lo principal, los ponquecitos. Ok, que ya los tenemos listos. Tenemos, vamos a necesitar un cono de anime. Este que tenemos acá es mediano, de aproximadamente unos 30 centímetros de alto. Lo podemos elaborar más grande, por supuesto, para los ponqués más grandecitos. Perfecto. Mientras más grande, por supuesto, más ponqué va a necesitar. Este que está acá necesita aproximadamente unos 40 ponqués pequeños. Si lo queremos llenar todo. Llenar todo o colocarlo más tupido que el que está acá, Perfecto. Que tiene el chico aquí en exhibición. Ok. Este, que les queden más apretaditos, va a necesitar muchísimo más, más o menos como unos 50, 60 ponquecitos. Perfecto, buenísimo. Este, si queremos, bueno, lo podemos dejar como está acá el de la muestra, con sus espacios y lo vamos rellenando, decorando con el papel de seda y le vamos agregando otros detallitos. Perfecto. Bueno, en este caso lo hicimos verde. Sí. Podemos colocarle, por decirme, ya como que yo soy repostera también, colocarle algunos toquecitos dorados, rojitos, como para ponerle más sí, color a los detallitos. En este caso yo traje acá, les traje viruticas de colores, les traje también unas estrellitas que hechas ya en masa previamente. Ya se las voy a mostrar para que las puedan apreciar, si las pueden ver acá. O sea, como los copitos de nieve. Los copitos de nieve. Perfecto. Hechos ya en masa. Buenísimo. Para colocárselo una vez que ya esté elaborado. O sea, que este que vamos a trabajar va a quedar con colores, chicas. Bueno, yo sé que a las amigas les va a encantar este trabajo. Yo sé que están muy pendientes ahí. Y recuerden anotar por ahí lo que es el número de teléfono, las redes de Shalimar, para que ustedes puedan fácilmente contactarlas. Y ustedes no se me muevan. Nos vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso aquí en Taller de Manualidades con Shalimar. Bueno, mis chicas, nosotros ya estamos aquí de regreso en Taller de Manualidades con Shalimar, que nos va a realizar ese hermoso arbolito, ese dulce arbolito. Así le deberíamos poner el nombre, dulce arbolito, dulce porque arbolito. Eso es puro cupcake. Entonces ella nos va a enseñar a ustedes que ya saben hacer sus torticas, que ya saben hacer sus cupcakes, que ya trabajan, bueno, dándole ideas, ¿verdad, Shalimar? Y esas amigas que quieren ya el arbolito listo para tenerlo en su mesa, en su cumpleaños, en lo que ustedes quieran, el número de teléfono de Shalimar que está ahí en pantalla para que ustedes puedan llamarla y ordenar y que, bueno, pedir lo que ustedes quieran. ¿Verdad, Shalimar? Por supuesto que sí. Bueno, nosotros vamos a trabajar. Bueno, ya aquí tenemos, previamente ya se le había colocado, lo pueden hacer en masa, una estrellita. O sea, yo se la coloqué en foami con un palillito. Perfecto. Se le inserta en la punta y procedemos con nuestros ponquecitos o cupcake a colocarlo. Vamos colocando, ya yo le hice la primera línea. Vamos para que ustedes puedan ver acá. Le vamos a hacer la segunda línea. Los colocamos antes de decorarlo. Entonces, así nos hace un poco más fácil manipularlo. Perfecto. Vamos a ir colocándolos acá uno por uno. A cierta distancia para que colocarle en el medio la decoración con el papelito.
para los cupcakes más grandes, cuando los vayan a colocar en el arbolito, les recomiendo que le coloquen dos palillos, porque con uno no se les va a sostener por el peso. Perfecto, ahí les vamos colocando. ¿Qué cantidad de cupcakes fue que dijiste? ¿Cuántos cupcakes se llevaría si lo llenamos completo? Mira, se lleva más o menos entre unos 40, 55, 60 ponquecitos pequeños, dependiendo del tamaño que utilicen. Mientras más pequeños, más ponquecitos. Si yo te pido un arbolito, Shalima, necesito un arbolito. Yo digo la cantidad de cupcakes que quiero, o tú me dices con tantos cupcakes, tanto, o sea, me vas dando las opciones. Bueno, en este caso, como este es el tamaño mediano, es en la medida más o menos que oscila de la cantidad de ponquecitos. Perfecto. Para el tamaño más pequeño, tendrías una cantidad más o menos como de unos 20, 25 ponquecitos. Perfecto. Entonces acá colocamos, los tratamos de cuadrar. Alinearlos bien. Sí. Queden bien uno equidistante del otro y que los espacios queden cubiertos. Perfecto. Pueden hacer variados, como ven en este caso yo traje de vainilla, que son estos que estoy colocando acá, y traje de chocolate, unos pocos de chocolate. Perfecto. Vamos a colocarle la tercera línea. Y se lo vamos a ir intercalando. No se preocupen por las puntas de los palillos porque las vamos a acomodar. Tienen que tener cuidado con los niños a la hora de que vayan a sacar los cupcakes de los arbolitos, cosa de que no agarren los palillos y se pinchen. Perfecto. Ahí vamos colocando lo que son los de chocolate. En esas amigas que también del programa, les recuerdo que el obsequio de la mañana de hoy son 5 cupcakes bien decoraditos. Así que la ganadora al final va a tener que volar. Volar a como a buscar sus cupcakes, porque ya saben que hoy es que lo tienen que retirar. Hoy. La que no esté cerca, le recomiendo que se venga rápido. Rápido, porque hay bastante gente que se los pueden comer. Sí. Que quieren. De verdad que los cupcakes están bastante provocativos. ¿Te paso este? Sí, por favor. Perfecto. Para seguir con la cuarta línea. Ya tenemos acá muchos interesados en el arbolito. Sí, bastante. Ya ver la mano, esa es aparte, una rifa aparte. Voy a ver si me lo gano. Una rifa interna. Una rifa interna que va a estar muy reñida. No, es que le pregunté a Shalimar anoche, ¿qué me vas a llevar? Me mostró unos trabajos hermosísimos. Mi hija los vio y me dice, mami, esto está lindo, la corona. La corona. La corona. La corona de ponquecito. Demasiado lindo. Bueno, huele a Navidad va a tener estos detalles, estos detalles. Así que ustedes pendientes, si quieren ver los trabajos de Shalimar, no se pierdan Huele a Navidad, nuestro evento. 28 y 29 de octubre, los esperamos. Así que ya saben, cualquier detalle, cualquier duda que ustedes tengan sobre nuestro evento, ustedes nos llaman a Shalimar, que vas a tener la hora para ir ya preparada para llevarme lo que yo quiero, ¿verdad? Correcto. Para las que asistan al evento, tengo ahorita una promoción por Instagram. Las primeras 30 que realicen su compra, se les van a participar en un sorteo. Buenísimo. Anoto. Como Surgelia. Vamos a tener ponche crema casero. Vamos a tener los arreglos con cupcake. Vamos a colocarle acá los más pequeños. Bueno, chicas, ya saben, yo como que, bueno, ya uno se va enamorando, nada más que le digan a uno lo que va a tener. Los ponches crema. Carlos, escúchate, vamos a tener ponche de crema. Para los que les guste. Si nos gusta. Seamos los catadores. Buenísimo. Ponche crema tradicional.
criollito de eso. Criollito, de la receta de la abuelita, poche crema de que se hace en mi casa desde mi bisabuela. Imagínate. Bueno, ahí estamos colocándole, ya llenando aquí nuestro tiene, arbolito. Aquí ya tienen el arbolito ya listo con todos los ponquecitos. Si ustedes gustan, como les indiqué, lo pueden colocar más tupidito con los ponquecitos más cerquita. Que esté más llenito. Sí, más pesadito. Perfecto. Entonces ya aquí tienes la primera. Vamos a proceder a colocarle ahora lo que sería los papelitos por los costados. Por los espacios. Sí, para rellenar, para cubrir sí. Esos espacios en blanco, ¿no? Y que también se tiene que asemejar al arbolito. Correcto. Perfecto. Antes de proceder a colocarle la crema, cosa de que no se nos pegue los papeles a la hora de colocarle la crema si se coloca primero. Perfecto. Sí, entonces primero son los papelitos. Sí, aquí tenemos un papel de seda ya previamente cortadito para colocar en los espacios. Nos podemos ayudar con, bien sea con un palillo, o con la punta de la tijera o la punta de un cuchillito para hacer presión y colocarlo. Aquí sí, ya se los voy a colocar al contrario y les doy vuelta para que lo puedan ver. Lo vamos insertando y llenando los espacios. Doblando todos esos cuadritos de papel de seda y dense cuenta que nos ayudamos con un palillito, pero ustedes no se preocupen. Nosotros vamos a una breve pausa en cuanto regresemos. No, no le digo a Shalimar, no me adelantes mucho porque las amigas tienen que ver todo, que no se me pierda nada. Ya regresamos. Bueno, chicas, ya estamos de regreso con Shalimar poniéndole todos esos detallitos, lo que es los papelitos a nuestro arbolito dulce, a nuestro dulce arbolito. Por ahí, saludito a nuestra amiga Raizel, que está full sintonía y pidiendo a gritos que no me coma yo todos los cupcakes. Bueno, no vino, me tocará, tendré que hacer sacrificio. Lamentablemente hay que hacer sacrificio. Así que Raizel, olvídalo. Bueno, por allá están diciendo los muchachos que a ellos también le toca su dulcito. Shalimar, ¿estás mirándolo allá? Sí. Ángel, por supuesto. Ángel no se puede quedar sin su cupcake. Ángel, claro. Bueno, pues mandarle un saludo a nuestro director acá. ¿Lo digo? Carlos Placede, que está allá dirigiendo el programa. De verdad, lo está haciendo muy bien. Está haciendo muy buen trabajo. De verdad, felicidades y saludito a mi director Carlos, que está allá. Bueno, seguimos nosotros haciendo este árbol dulce que yo de verdad, muy rico. Yo estoy aquí encantadísima. No, y es algo para decorar. Bueno, si llega realmente al cometido de que dure un poco, pero se trata. Y decora bastante una mesa de Navidad. Uh-huh. ¿Sí? Es un detalle. Es un detallito para regalar también. Un regalo, ¿te imaginas? Uno le llega con ese arbolito a la novia, al novio, a la mamá, a la abuela. Mira lo que te traje, un arbolito dulce. Un dulce arbolito. Ok. Bueno, ya como van viendo, va tomando forma. ¿Qué cantidad de papel crepe necesitaríamos? ¿Un pliego, papel dos pliegos de papel de seda? Yo aquí tengo tres plieguitos de papel de seda. Los cuales ya cortaditos. Sí, ya cortaditos. Tres pliegos de papel de seda. En sí, este no, caso no como se un puede, verde manzana. Sí, un verde manzana. Perfecto. Tiene un poquito más clarito que está acá, que lo podemos intercalar. Y ahí vamos colocándole con ayuda de un palito de altura. Sí, siempre y cuando lo vayan colocando, chicas, lo van abriendo. Y chicos, lo van abriendo para que les cubra los espacios. Exactamente. No lo dejen todo en un mismo sitio sin plegar y ayudándose del palillo. Perfecto.
Bueno, después las chicas, cada quien tiene sus ideas, a lo mejor empiezan a ponerse creativas, Shalimar. La idea es, o sea, que Shalimar está aquí en este momento ayudándolas o brindándoles estas ideas de cómo hacer un arbolito con su cupcake, que ustedes puedan decorar. A veces uno se pone a pensar, ¿con qué voy a decorar la mesa en la hora de la cena? A la hora de la cena. A veces ponemos la torta, a veces ponemos las hallaquitas, el pan de jamón, el dulce de lechosa. Y bueno, tengo una de mi hermana allá en San Félix, que ella hace, le gusta mucho hacer torta y cupcake. Me estaba diciendo que iba a hacer unos cupcake para decorar la mesa. Bueno, ya te tengo la idea. Ya te la traje para que tú veas. No, también pueden hacer el arreglo tradicional, digo, porque es el más usado, que es la esfera de anime picada a la mitad, y pueden utilizar un envase y ahí la colocan y van rellenando y hacen como un buque. Así como se ven como un ramito de flores, sí, con todos los cupcakes. Pero me gusta más el arbolito. Llama más la atención el arbolito. Llama más la atención. ¿Y lo trajo quién? Shalimar, aquí a Taller de Manualidades. Y cuando ve ese arbolito, eso lo hizo Shalimar en Taller de Manualidades. Bueno, ahí seguimos colocando. O sea, lo más que toma tiempo es colocar el papel. Aparte de hacer los cupcakes, que no llevan tiempo de hornearlo, de batir, la mezcla, todo eso, y colocarlo al horno, ¿no? Correcto. Empezar a sentarse ya con todo el material listo a decorar nuestro arbolito. Los cupcakes los pueden hacer con antelación 1 o 2 días. Los tienen ya previamente. Nada más de que el día que vayan a requerir el arreglo, se sienten a armar el arreglo. Perfecto. Ahí estamos. Cuéntame, ¿qué otra cosa me va a llegar? ¿Qué más vas a tener en Huele a Navidad? En Huele a Navidad también vamos a tener, para aquellas amigas que gusten, si bien por el tema de la abundancia de cosas, entre comillas, que se consiguen, le tenemos la opción de que ustedes pueden comprar el kit de la casita para armarla. Se las vamos a tener ya listas. Nada más de que usted venga con la cajita, viene con las piezas y ustedes lo que hacen es armar la casita. Y tienen la casita ya. Las paredes. Las paredes y el techito. Perfecto. Bueno, y ustedes si disfrutaron del programa donde Shalimar elaboró esa casita de galletas, bueno, ya la tienen lista. Si gustan, también la pueden ir encargando con tiempo para nosotros tener poder cubrir con el stock o la demanda que vaya a haber. Perfecto. La casita fácilmente les puede durar bien si gustan. Igual, puedo comprarlas ahorita. Vamos a suponer que el 28 y 29 vaya y me compre mi kit de galletas para hacer la casita. Me dura hasta el 23 que vaya a armarla, el 24 de diciembre. Sí, me dura la sí galleta. Dura, sí dura. Perfecto. Sí dura bastante la galleta, siempre y cuando ustedes tengan el cuidado de que... Bien guardadita, bien tapadita. Bien tapadita. En este caso sería ideal que la envolvieran con papel celofán y la resguardaran de que no les fuera a caer ningún sucito. Humedad, sí. Nada. Esos amigos voladores que a veces hay por allí. Bien resguardadita para sí, que pueda cosa de que no se dañe y se conserve bien. Perfecto. Y si no, si ustedes quieren, de todas maneras dejan pasar y se la encargan ya a Shalimar para cuando la vayan a utilizar, si está de tiempo. Vamos a tener la tradicional también torta negra, que ya tiene la maceración bastante tiempo, tiene todo el año. Perfecto. Sabrosísima. Si Dios lo permite, se puede. Dulce de lechosa. Para los amigos y las amigas que les gusta el dulcito de lechosa. Bueno, ya ustedes saben, chicas. O chicos, vayan bien preparaditos por ahí para que ustedes puedan obtener esas delicias que va a tener Shalimar en Huele a Navidad, nuestra Expo Taller de Manualidades. Así que ya ustedes saben. Vayan preparados ya, pues ya me hagan su llamadita y le preguntan a Shalimar costo del arbolito y ya van listos, ¿verdad? Si lo quiero para ya todo como para regalar. Correcto.
los sabores de los cupcakes. Quiero un arbolito, pero quiero puro chocolate, lo quiero de vainilla, lo quiero... Pueden, o sea, de los sabores que lo pide. Que... El sabor que prefiera. Perfecto. Tiene vainilla, chocolate, marmoleado, con esencia de almendra. También tiene de naranja, limón, de piña. Buenísimo. Bueno, ya saben el sabor. Le están dando todas las opciones, así que no hay excusa para decir, no, mi amor, no te puedo regalar eso. Salimar te lo tiene. Bueno, Salimar, nosotros continuamos colocándole todos esos papelitos para darle ese toque de arbolito en los colores verdes para que se vea bien frondoso nuestro arbolito. Mientras Salimar sigue colocando todos esos papelitos, nosotros nos vamos a una breve pausa y estamos de regreso así de rápido. Bueno, acá viendo esa torta tan linda que tienes ahí, una mini torta. Sí, una mini torta. Pueden hacer los encargos también para las tortas decoradas con cubierta. Sabor. Perfecto. Que gusten también. Para esta época de Navidad siempre piden mucho la torta negra. Hay quienes prefieren decorarla ya con la cubierta. Y la decoración tradicional de la torta negra con las frutas y la cremita arriba. Perfecto. Bueno, chicas y chicos, aquí vamos a ver el arbolito ya con todo ese papelito. Lo pusimos en lo que es en el frente. En el frente para que pudieran ver la decoración, cómo se va a ver más o menos. Ahora vamos a proceder a decorarlo. Déjenme limpiar la boquilla acá. La boquilla que voy a usar es una boquilla estriada, pequeña, en este caso para... Se la aprecian acá, para los ponquecitos pequeñitos, se puede apreciar allí. Perfecto. Voy a empezar a decorar acá, ya, ahorita se los muestro. ¿Vamos decorando encima del papelito o en medio de los papelitos? No, en medio de los papelitos que es que están los... Los cupcakes, o sea, le vamos poniendo es al cupcake. Sí. Parece que yo tampoco estoy mirando. Para que puedan verla, colocar mejor, para que puedan ver la forma en cómo los voy a colocar. Le voy dando como una vueltica, haciendo como un semicírculo, como una rosetica. Ok, vamos a hacer otro para ver. Parece que está al contrario y no acompaña mucho. Aquí el movimiento. Acá. Estoy decorando al contrario para que puedan ver. Vamos a ver ahí ya lo que están listos. Ahí, perfecto. Esto es lo que le va colocando Salimar con la manga. Como movimiento circular. Sí, Salimar. Un movimiento circular. Okay. O si quieren pueden hacer, en vez del movimiento circular, pueden hacer el puntico en este caso que sería así. Perfecto. Una rosetica. Vamos a ver, a tratar de que las amigas vean que la cámara está ya desanimada para que te enfoque donde, ajá, por ahí, por ese ladito, para aprovechar que el chico a ver si hace la toma. Ahí, perfecto. Aquí. Todo eso lo hace la magia de mi director Carlos, que está ya indicándole a nuestro chico dónde poner la cámara, cómo hacer. Está preocupadísimo con tal de que se vea todo eso que está haciendo Salimar acá. Perfecto. Ese es para que vean que Carlos está haciendo perfectamente su trabajo. Ok. Ya saben que la manga, mira, movimientos como dice Salimar, circulares con su manga. Yo creo que la manga hace todo el trabajo, Salimar. Sí. Tú estás de adorno ahí.
Con la forma de la boquilla. De la forma de estrellita. Perfecto, ya sale y decora su cupcake. Okay, aquí ya tienen muy allí. Lindo. No sé si pueden apreciarlo allí. Perfecto. Para poderle dar la vuelta. Ahí está, ahí se está viendo ese animal, no me lo muevas. Ahí, la okay. Cámara lo está tomando perfectamente. Ya cubrimos parte o la mayoría de los cupcakes de ese lado. Sí, correcto. Bueno, para cuestiones de tiempo, vamos a decorar ese frente. Ok. Le podemos colocar lo que sea, en este caso le voy a colocar confeti de colores, o ustedes pueden hacer unos adornos en masa. Perfecto. Y se lo pueden colocar, pueden hacer copos de nieve como les enseñé ahorita. Los copitos de nieve están hechos con la misma pasta. Con la misma cubierta, el mismo fondant. Perfecto. En este caso ya tienen, acá, se me partió uno, para que los puedan apreciar. Aquí vamos a ver para qué le están poniendo la mano. Acá ya ese animal está, ya se está poniendo una experta también. ¿Dónde le coloco para que vean bien lo que estoy colocándole a mi sí, arbolito, lo que son los copitos de nieve y todo eso? Okay, estos son con los cortadores, que los pueden conseguir fácilmente en las tiendas de repostería. En este caso son de copos de nieve, ya vienen así. Y ve que le hacen la figurita de la estrellita. Perfecto. Entonces, el otro lado, Salimar, pues podríamos seguir colocándole los papelitos, rellenando. Sí, correcto. Ok, vamos a seguir trabajando para que las amigas, cuando terminemos ya nuestro programa, vean bien, completamente bien. Lo que es el arbolito de este lado. Me quedan como dos que están ahí. Perfectamente. Porque creo que tenemos tiempo todavía como para colocarle el papelito al otro lado y seguir. Cosas para no hacer un desastre aquí con la crema. Perfecto. Podemos limpiarme un poquito aquí las manos para ir colocándole la lluviecita de color. La lluviecita para que la puedan ver. Tendríamos como que acostar el arbolito. Sí, pero al moverlo, como no tenemos la base, no me traje la base el día de hoy. Exactamente. Puede sufrir un accidente. Pero podemos voltearlo, ese animal, sí. Le colocas la lluvia y después le enseñas a las chicas cómo está quedando. Perfectamente. Ahí miren. Están haciendo la toma de cómo le está colocando la lluvia de colores. Ese es al gusto de ustedes, pues, de cada quien. Quiere colocarle lluviecita, puede colocarle también la lluvia de chocolate. Hay una lluvia de chocolate que viene verde. Viene verde, viene roja. Hay una. En las casas de repostería venden unas figuritas azucaraditas pequeñas en forma de estrellitas, de corazoncito. Ya la vienen previamente hechas y se las pueden colocar también. Perfecto. Hay unas que viene en rojo, verde y blanco, que son ya con el motivo navideño, que es el color. Creo que las venden en frasquito, no estoy segura. Pero ahí también hacen las que son como unas perlitas que vienen plateadas, doradas, también. Que le pueden colocar en medio de cada cupcake, en lo que le estamos haciendo la figura con el merengue, con la, ¿verdad? Esas perlitas también, que son las comunes, como quien dice, que tienen bastante tiempo en el mundo de la repostería. O le pueden colocar solamente los detalles en masa. Y para estos motivos, que sería especial, porque son como doraditas y doradas y se ven muy, muy bonitas. Sí. Hiciera el papel de las bambalinas, miniatura, los bombillitos. Ahí ya tenemos una cara realizada en nuestro arbolito. Así que ustedes pónganse creativas, sigan trabajando. Nosotros seguimos acá para después comer. Aquí les estoy colocando las estrellitas. Pitos de nieve.
Bueno, amigas, aquí seguimos nosotros con el arbolito, colocándole, porque vamos a ver si lo terminamos completo. Vamos a ver si le colocamos todo el papelito para que se vea bien este frondosito. Aunque ya, bueno, ya tienen los copitos de nieve por ahí, tiene lluvia de colores. Hacerles la presentación completa. Exactamente. Para que ustedes vean ya cómo queda. Bueno, Charimar, por ahí me están preguntando sobre la crema. La crema que estamos aplicando sobre los cupcakes, qué crema es, no es merengue, es merengue. O sea, es una crema... Para este tipo de arreglo pueden utilizar merengue y pueden utilizar la crema de mantequilla. En este caso, el merengue yo lo utilizo más que todo ahorita para si son eventos donde hay aire acondicionado. Ajá. No los utilizo mucho porque tiende a aflojarse mucho el huevo. Ok. Y utilizo más que todo es el de mantequilla. En este caso estamos utilizando la crema de mantequilla. La crema de mantequilla. Perfecto. La crema de mantequilla tiene una taza de mantequilla, tiene media taza de manteca y la neva azúcar se la voy colocando ya al cálculo porque es cuando la veo, mientras estoy batiendo, la veo que se va colocando más durita. Perfecto. La manteca es para darle más consistencia a la mantequilla y no se agua tan rápido. Perfecto, ya ustedes vieron, chicas, o escucharon. El color se lo vamos a dar con colorante vegetal, verde en este caso. Las marcas, bueno, no sé si se puedo mencionar marca. La neva azúcar, chica. Neva azúcar. Ahí tienen que ver la calidad de la manteca, igual ustedes buscan su manteca, es manteca vegetal. Exacto, manteca vegetal. De todas maneras, el número de teléfono de Charimar está apareciendo en pantalla. Ustedes aprovechan, anoten y pregunten, porque a veces se nos hace, no tenemos el lápiz a la mano, no anotamos, concha, me faltó esto. Ustedes agarran por medio de un mensajito, señora Charimar, ¿me podrías decir que lleva la receta que de la crema de mantequilla, que fue la que dijo ahorita? ¿Qué marca me recomienda? Todo lo que ustedes quieran, pero denle un chancecito que ella salga del programa, llegue a casita y esté cómodamente allá para responder todas esas inquietudes que ustedes tengan, todas esas dudas que ustedes tengan. Mientras tanto, disfruten de este programa, disfruten de lo que es el arbolito, de verdad que está quedando riquísimo. Ok. Y aquí le estoy colocando otro color porque no me alcanzó. Claro, con eso podríamos jugar también intercalando los colores. Sí, los colores. Que queden de dos colorcitos así como camuflajaditos, así que se vean bien bonitos. Pero en este caso está bien que el color sea un poco más bajo del papel por el color de la crema. Sí, podría ser o podría ser a juego con el color de la crema. Perfecto, miren qué belleza. En cuanto al merengue y la crema de mantequilla, los colores van a quedar muy diferentes usando crema de mantequilla y usando el merengue. Con el merengue los colores van a quedar más vivos que con la crema de mantequilla. Escucharon, chica. O sea, pero también, o sea, tiene sus pros y sus contras. Sí. Para los días calurosos es preferible el merengue. Porque la crema de mantequilla, por mucho que se le coloque la manteca para que no se ablande tan rápido, igual por el efecto calor se va ablandando. Se va ablandando muy rápido. Y va a tender como a caerse, ¿verdad? Sí. Se derrite. Ahora es recomendable lo que es el merengue, como dice Charimar. Merengue. Y las que son una experta haciendo su merengue, bueno. Perfecto. Bueno, y aquí estamos casi que terminándolo. Hay momentos que porque quieren, no quieren como entrar. Sí, está el anime un poco duro. Y no entra el papel.
Perfecto. Bueno, y como ustedes ven, el otro también, el que Shalimaria trajo listo, vino en una basecita, ustedes le pueden colocar un porroncito, ¿lo que tiene? Sí, un porroncito de... O una cestica, lo que ustedes tengan a la mano para decorarlo, un porroncito de arcilla. Con un buen lazo, unas flores navideñas en el pie, un lazo dorado, quedaría bellísimo. Ahí lo estamos viendo. Su basecita y simplemente colocan el arbolito arriba. Cuando lo colocas en la basecita, ¿tiene el porroncito algo para que pueda sujetar? No, en este caso, el cono de anime cubre... Entra en lo que es... Cubre la circunferencia del envase y no le coloqué nada en la parte de adentro. Solamente lo que hice fue colocarle la pega en los bordes y listo. Listo. Y quedó perfecto. Sí, lo coloqué, eso sí, pero de un día para otro. O sea, para darle chance que pegue bien, chance y, que no pegue se vaya bien a caer. Y no se vaya a caer. Perfecto. Bueno, aquí tienen ya nuestro arbolito listo. Con el papelito completico. Vamos a ponerle la cara que tiene ahí, exactamente la cremita para que las amigas vean que la ya decoración. Nuestro arbolito cómo queda. Y yo me voy acá con el borde. Bueno, Shalimar, aquí parece que las amigas y los amigos se quieren llevar esa bandeja con los cupcakes. De verdad, muchas llamadas. Está gracias. Muy disputada. Sí, gracias por esa llamada. Gracias por la sintonía que las amigas de verdad tienen con Taller de Manualidades. Bueno, y los invitamos a seguir en sintonía, a seguir con nosotros, que nos sigan en nuestra cuenta, en nuestro canal en YouTube, en las redes, para que ustedes sigan disfrutando de todo lo que nosotros les ofrecemos con mucho cariño. Muchas llamadas. Vamos a ver, vamos a sacar un papelito por ahí. Vamos a sacar este de acá. Y yo voy a tomar esta bandejita. Aquí. Para ver quién fue. Lisibeth Álvarez. Wow, de Los Barrancos. Estaba venir corriendo. De Los Barrancos, Lisibeth Álvarez. Cédula de identidad 26065. 70, eres la feliz ganadora y yo creo que feliz y cansadita porque vas a salir corriendo a buscar tus cupcakes. Si no puedes recibir, retirar los cupcakes, tienes que avisar que no puedes por lo lejos, por X, pero yo me imagino que se te va a hacer cerquita, a lo mejor tiene alguien cerquita por aquí que se los puede retirar. Eres la feliz ganadora de estos cupcakes que tenemos acá. Aquí los tenemos, se cayó uno, vamos a pararlo por aquí, aquí. Así que ven y disfruta de estos sabores riquísimos. Gracias por estar ahí, gracias por llamar. Aquí lo vamos a colocar. Bueno, Shalimar, yo sigo aquí disfrutando de mi arbolito. Ya quedó totalmente lleno y todo. Llenito, gracias por habernos acompañado nuevamente. Lo pueden ver por todos los ángulos. Ahora sí. Ahí está. Bueno, Shalimar, un placer. Un placer de verdad haberte tenido nuevamente, de que hayas asistido a enseñarnos parte de tu trabajo, de esas ideas. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, no me queda más que sino invitarlos, como bien lo hace Young Lady siempre, a nuestra expo Huele a Navidad. Claro que nos sí. Visiten en nuestra stand. Claro que sí, ustedes no se pueden perder Huele a Navidad, huele, sabe todo a Navidad en nuestro evento Expo Taller de Manualidades. Y a todas esas amigas, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por preferirnos. Que el Señor Jesucristo me los colme de bendiciones. Se les quiere.